tradicionales, este desfile fue posible. Gracias, por supuesto, a Chango Más, que nos dieron el lugar maravilloso. Gracias a Cieger, Neo Zoo Pet Shop, Helado Ferrucho Sopelsa, Holguín Inmobiliaria, Wash Max, Lavado Móvil de Vehículos, Almendra Cafetería, Baby Glitter, Sueños Decoraciones, Pez Globo Mendoza, Winifred Estación de Flores, Está de Pelos, accesorios para mascotas, jengibre, OBC Oftalmología Veterinaria, Veterinaria Mendoza, Monjor Medicina Felina, Gabriela Quesada, CAM, Conducta Animal Mendoza, INMZA 360 Video, Materiales Urquiza y, por supuesto, ustedes, que están allá. Bueno, estamos acá con Pablo, gerente de Hiper Chango Más, y ¿qué podemos decirte? Nos abrió la puerta para el desfile, que fue una locura, fue hermoso, vino gente de todos lados, estuvo re lindo, Pablo. Bueno, ¿cómo andan? Buen día, me alegro mucho. Para nosotros la primera experiencia también. Claro, porque es nuestra primera edición acá en Chango Más y realmente salió lo que esperábamos y más. Antes que nada, gracias por habernos también traído la propuesta a nosotros. Sí. Esto nos acerca mucho a la comunidad, que es un gran trabajo que estamos haciendo en el último tiempo, sí, con un montón de entidades, y abrirlo también a la mascota creo que está bueno, porque hay mucha gente interesada en esto. Sí, y en eso tenés razón, porque hay algo que pude apreciar este tiempo que hemos estado relacionándonos, que tienen mucho, internamente tienen muchas propuestas para mejorar su calidad de atención, y muchos cursos, talleres. Siempre que llego hay un curso, hay un taller, hay esto, y eso me parece como que nos hace mucho más humanos a la hora de la atención, de estar como comunidad y como institución. Estamos en eso. Hace poquito hicimos una capacitación de atención al adulto mayor a través de la municipalidad, que también nos ayuda a nosotros a ser mejores anfitriones, como bien lo decís. Sí. Ahora estamos con chicas que están con el TEA, envolviendo regalos, y eso también abre también otro panorama. La verdad que estamos haciendo mucho banco de alimentos. Todas propuestas diferentes, inclusive también nos acompañó el carrito de castración de la Municipalidad de Godoy Cruz, que eso también, concientización y mejora de calidad como seres ciudadanos que somos, ¿no? Sí, creo que todo eso nos acerca a la comunidad, no solamente para vender mercadería, sino para también ser parte de las necesidades que hay. Sí, sí, la verdad es un placer estar con ustedes. Se vienen muchos más, Pablo, y gracias por abrirnos estas hermosas puertas corredizas. Gracias a ustedes, muy amables. Muy bien, seguimos con el desfile de incondicionales. Qué hermoso, miren todas las participantes que han venido. Estoy chocha. Gaby, del otro lado te queremos, Walter, Nico, todo el equipo. Bueno, estamos acá con Mabel, que nos vamos a venir acá un poquitito más acá. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por esta iniciativa, es genial. Hey, ¡qué lindo! Me encantó porque viene Mabel, pero ¿cómo se llama tu perrita? Corbata Bebé Bustos. Corbata le ha puesto. ¡Qué original! Por Dios, me encantó. Y Mabel, contanos un poquito cómo es tu relación con ella. Corbata es, bueno, lo tengo desde cachorro, es muy especial, es súper fotogénico, le encantan las fotos. Le hacemos los cumpleaños, todos los años los cumpleaños con todos sus amigos en casa, los festejas re bien. Y una de las características que tiene es que Corbata termina de almorzar y te pide que le limpies la boca. ¡Ay, no! ¿Te le limpias la boca? Sí, te pide que si no se lo limpias va a su sillón y se limpia él, pero tenés que limpiarle la boca. Bueno, es que está humanizado, me encanta. Totalmente. Y tiene zapatillitas, me muero. ¿Y qué otra cosa hace Corbata, Mabe? Súper compañero, estoy estudiando y está al lado mío, al lado de la computadora. Querés salir tiene otros hermanitos. Tiene Antonella Samira, que es una dogo, que imagínate salir con los dos un poco complejo, pero sale. Si sale uno, tiene que salir el otro. Qué lindo, Mabe. Bueno, te felicito por amar a los animales y te dejamos esta hermosa pasarela para que la rompa. ¡Vamos, Mabe! ¡Vamos, Corbata! ¡Vamos a la música! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Hermoso, miren cómo el Corbata tiene zapatito. No le pueden poner zapatilla, lo que es. De los solan cómodos. ¡Me encanta! Yo quiero zapatos para el Chester, pero no se los sacaría al segundo. Bueno, vamos con el siguiente participante, o la siguiente. Vení, mi amor. Estamos con... Vení más acá. Ahí, ahí. ¿Con quién estamos? Emilia. Emilia y... Hachi. Hachi. Bueno, Emi, ¿cómo está? ¿Cómo te sentís hoy? Bien. 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 No hay colegio, o sea que estamos no bien, demasiado bien. Bueno, contame qué haces con ella. ¿Hace algo diferente que otros perritos que oigas? Esto es diferente. Le gusta pasear. Le gusta ir pasear en auto. Muy bien. Le gusta bueno, dormir. Dormilón, salió dormilón. Bueno, y muchas cosas más porque es un bombonazo. Es nene, ¿no? Sí. Ahora sí, ¿nos animamos a pasar por la pasarela? ¿Sí? Con todo, ahí vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a estos bombones que van a desfilar en 3, 2, 1 y sube ese volumen, DJ. ¡Vamos! Muy buena, mirá los que son. Ah, muy bonito. Un aplauso, hermosa, muy bien, muy bien. Ahora anda, quédate acá atrás, por favor. Muy bien, vamos con el siguiente, la siguiente. Hola, hermosa. Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Esta mujer maravillosa ya estuvo en el desfile anterior, ¿no es cierto? Con Micenas estuvimos. Con Micenas, y ahora estamos con... Micenas y Atenas. Atenas. Pero contale a la gente, que la gente está acá, contale qué es lo divertido que tiene Micenas, ¿no es cierto? Micenas, sí. Participó en un concurso de Miss Universo Canino en Nueva York, un concurso virtual. Y bueno, ella quedó entre las 6 primeras. No, Miss Universo New York, pero me mató. Sí. ¿Cómo participó? ¿Le tenías que mandar una foto? Mandábamos fotos con distintas ropas, una primera para la presentación, después otra, el talento, que el talento de ella es correr. y después también tuvimos, sí, 2 ropas más. Una con un vestido de Argentina, porque representaba al país, y la última de una gala. ¡No! Me muero. Y bonita, esta se llevó todas las estrellas. ¿Y la otra qué hace? Y la otra, bueno, a travesuras. Sí. Tiene una muy divertida que llegamos a Tupungato un día con unos amigos, íbamos a comer en un lugar donde se paraba a hacer picnic y se bajó ella también, Atenas, la que ahora está en brazos, sí. Toda vestidita, impecable, de una gallina y se pone a correrla. Más de 100 metros corrió, volvió toda embarrada. Con la gallinita. Pero feliz. Perro embarrado y feliz. Sí. Me encantó. Bueno, hermosa, ¿estás dispuesta a pasar con esta Miss Universo New York? No puedo creerlo. O sea, el Chester no tiene ningún título. ¡Vamos ahí! ¡Aplauso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Va, va, 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 va! Ahí tenemos a las 2, Micenas y Atenas. Me encantan sus nombres. Históricos. ¡Qué bello! Muy bien, un aplauso fuerte. Ahora seguimos con el siguiente participante. Estamos aquí con... Uriel. 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 ¿Y con quién más estamos? Toro. El toro. Mirá lo que es el toro, es una belleza. Contanos, Uri, ¿qué es lo que más te gusta de toro? Que se sube al sillón y ya de ahí no lo puede sacar. O sea, chau, llega, se subió al sillón y se instaló. Sí, ya está. ¿Afuera? No, ni a palo. Apenas. Ajá, apenas. ¿Y cuántos años tenés vos? Yo 14. ¿Y el perrito? Creo que 8 meses. 8 meses, ¡ay, es re cachorrón! Y contanos vos, llegás al colegio, ponele, llegás del colegio y ¿qué hace él? Me recibe un salto. Salto ahí. Encima es guaso, ¿o no? Un poquito guaso. ¿Y quién nos saca? ¿Quién es el que limpia en la casa cuando hace sus necesidades? Yo. Mirá que bien esto, creí que ibas a decir que tu mamá. No, yo. Bueno, ahí está. ¿Dónde está tu mamá? Ahí está. ¿Viste, mamá? Buen hijo. Me encantó. Bueno, ¿estás preparado para desfilar con esta hermosura? Bueno, vamos nomás, adelante. Y bien ahí esa música, Nico. Un aplauso para Uri con toro. Miren lo que es toro, es cachorrito. ¿Saben lo que me encanta? Que ahí vemos una vez más que no hay perros peligrosos, sino perros que no están bien educados. Porque miren lo que es esto. ¿Qué tiene de peligroso este perro? Bueno, Uri, gracias. Ahora hacemos el cierre. Vengan todos acá que vamos a entregar los diplomas. El diploma va para Mabel con corbata, Justina con Lola. Un diploma que les damos en agradecimiento de que estén acá con nosotros, de que hayan tomado su tiempo en hacer esto. Y Rosana con Atenas y Micenas y Uriel con Toro. Ta. Hacemos la fotito final. Bueno, contame esto del concepto de la farmacia veterinaria, que es algo un poco que lo estás introduciendo vos en Neo Zoo y que me parece súper interesante para que la gente lo sepa. La verdad que es un proyecto muy interesante porque digamos que con esto quiero reforzar el tema del rol veterinario en los puntos claves donde tenga que ver los animales. Sí. Y en los pet shop es muy importante la presencia del veterinario o la veterinaria, porque no hacemos solamente una cuestión de vender, sino asesoramos mucho y atajamos muchas inquietudes que la gente va con su animalito y que está como perdida. Él sabe, entonces vos vas a consultar y decís, no, pero tenés que ir a este clínico o tenés que ir a un oftalmólogo o tenés que ir a un etólogo. Y ya estamos hace un año y medio. Bien. Y viene creciendo mucho y hemos tenido muy buena respuesta por parte del cliente, del consumidor, que se va muy agradecido de los asesoramientos y sobre todo esto que te digo yo, que por ahí suele tener algunas consultas que son como pequeñas y que no siempre por ahí se las pueden resolver porque son dudas muy puntuales y aparte muy básicas por ahí, ¿no? Bien. Pero que necesitan que alguien los escuche. ¿Y qué medicamentos venden? Tenemos venta libre o venta recetado. Bien. O sea que la gente por ahí puede ir con una necesidad y nosotros os orientamos y si hace falta derivamos hacia la especialidad que tenga que ser. Sí. Y somos en ese punto muy, pero muy conscientes en la recomendación que hacemos. Me encanta. ¿Tá? Porque no pretendemos vender, lo que pretendemos es educar, concientizar. Y es algo que además quiero destacar, sobre todo en Neo Zoo, de su propietario, el proyecto y el que le puso, digamos, todas las fichas para que avance y contratar profesionales. Me encanta. Que eso es lo que me gustaría que todos los propietarios de cadenas o de pet shop hagan lo mismo, porque nuestra presencia es fundamental. No solamente respaldamos una venta de un producto que no es medicado ni de farmacia, lo respaldamos, sino que además orientamos a las personas, le enseñamos. Hay mucha incoherencia, va gente que se compró un perrito de 200.000 pesos y después las vacunas o los servicios veterinarios los dejan segundo plano. Juanjo, choquemos porque nosotros siempre terminamos así. Muchas gracias, Neo Zoo, muchas gracias, Juanjo Freira. Gracias por haber estado con nosotros en Incondicionales, la pasamos bomba siempre. Así que gracias, gracias, gracias. Y por supuesto, si no viste el desfile o te olvidaste de ver una partecita del desfile, todo está en Surmedios subido. Así que ahí encontrás a quien quieras. Les mandamos este beso para todos los que están acá.